venimos ahorita justamente a ratificar el hecho que ya encontramos un testamento y pues vamos a seguir con el proceso. Pero hace aproximadamente un año Sarita Sosa estaba confirmando que sí existía un testamento por parte de su padre, el príncipe de la canción José José. Ella misma dijo en una entrevista que no tenía nada de prisa en entregarlo a las autoridades correspondientes. Pero ahora el hijo de José José, José Joel, revela que lo encontraron. Se acaba de abrir una gigantesca caja de Pandora, ya que lo que encontraron y le dieron a conocer a la prensa causó gran revuelo. Estando afuera del juzgado de lo familiar, ubicado en la capital mexicana, José Joel le dijo a los medios de comunicación que efectivamente se había encontrado el testamento de su padre. Ahorita justamente a ratificar el hecho que ya encontramos un testamento y pues vamos a seguir con el proceso, pero ahorita pues lo que les podemos decir es eso, ya salió un testamento. Gracias. José Joel, Anel Noreña y Marisol Sosa iban acompañados de su abogada, la licenciada Cecilia Mendoza, quien dejó entrever que únicamente ellos son las personas que están incluidas en este documento. La licenciada aseguró que es muy pronto para dar diferentes detalles, pero así como que diciendo, sin decir, dando una indirecta directa, confirmó esta información. En ese momento como que hasta los medios de comunicación se quedaron con cara de ¿what? Hasta que Marisol también agregó que por el momento no hay fecha para que se pueda leer este testamento y reiteró que solo estaban presentes los mencionados en ese testamento, o sea, José Joel, Marisol Sosa y Anel Noreña. La también hija de José José agregó que todavía no hay fecha para una siguiente audiencia. Tampoco se quisieron dar detalles acerca de cuándo se encontró el testamento o en qué año fue emitido. Sin embargo, lo que sí dejaron bien clarito como el agua es que la segunda familia de José José no forma parte de este testamento. Tal vez por fin las cosas puedan retomar su camino como debieron de ser desde un inicio. Anel Noreña se dijo estar sumamente contenta y emocionada, porque en el corazón de José Joel y Marisol era un día de fiesta, al igual que en el corazón de ella, agregando que se sentía muy feliz de que su papá sí pensó en ellos. También le quiso mencionar a los diferentes medios de comunicación que se encontraban afuera del juzgado que esto que estaba pasando simplemente era hermoso. Obviamente los reporteros le preguntaron a la familia ¿qué pasaría con Sarita Sosa y Sara Salazar? Pero José Joel dijo que hasta ahorita ellos no pueden decir qué es lo que va a suceder con ellas, diciendo únicamente que asistieron al juzgado para descubrir esta pieza importante en el caso de José José. Anteriormente en diferentes entrevistas Marisol Sosa había mencionado que a ellos no les importaba nada un testamento o una herencia. Lo que a ellos realmente les importaba saber es cómo su padre realmente perdió la vida, cómo habían sido sus últimos días, ya que hay que recordar Sarita Sosa no quiso decir nada al respecto. Supuestamente habían llevado a José José sin su consentimiento a Miami. Él estuvo viviendo ahí durante un tiempo y de un momento a otro Sarita le marcó a José Joel para decirle que su padre ya no se encontraba con vida. A partir de ese momento ocurrieron miles y miles de inconsistencias, las cuales hasta el día de hoy lamentablemente todavía no se aclaran. ¿Tú qué crees que pase en esta situación? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿qué crees que diga ese testamento de José José? ¿Crees que próximamente la familia hable al respecto? ¿Crees que a los medios de comunicación les den información exclusiva acerca de lo que pasará con Sarita Sosa y Sara Salazar? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.